Buenas chicos, el día de hoy os traigo un vídeo de reaccionando a mi primera ciudad accesible. Y es que sí, no es mi primera ciudad, ya que antes tenía una en una copia de Minecraft que nadie juega. En otro vídeo os explico el contexto. Bueno, el caso es que esta es mi primera ciudad de Minecraft accesible. La jugué por unos 4 meses y como veis es el día 200. Empecé en febrero de 2021. Y yo creo que mejoré bastante en construcción, no sé. Está mal que lo diga yo, pero bueno. Así que hoy vamos a echarle un vistacito a este mundo. Y vamos a ver, que hace tiempo ya que no me paso por aquí. Vamos a empezar con el centro neurálgico de la ciudad. Y esta, si no recuerdo mal, fue la primera casa hecha en Minecraft en todos los tiempos. Porque ya digo que antes jugaba en Maxcraft, que era una copia pirata. Porque en mi tableta antigua no me cabía el espacio. Bueno, ni tan mal decorado, ¿eh? Ni en mi ciudad de Minecraft Java me paro a decorar tanto. Está chulo, está chulo. Luego tenemos estas dos casas, que si no recuerdo mal, me había inspirado en un Lego. A ver si encuentro foto y os la pongo aquí. Que bueno, que no se parece nada al set original, pero es lo que hay. Pero bueno, aún así ni tan mal, ¿eh? Esta casa me llevó mucho tiempo construirla, porque era muy, muy fina, muy fina. Aquí un piso solo para librerías, no sé qué hago de mi vida. Y aquí antes había una telaraña, no sé por qué la quité. Y la azul por dentro tiene este tocadiscos, aunque de aquella no sabía ni lo que era un disco de Minecraft, pero bueno. Ahora vamos con la parte oeste de la ciudad. Primero tenemos esta cabañita, que no sé qué tiene de cabaña, pero bueno, aún así está bastante bien. Tenemos esta casa, que es de las últimas que me hice, y yo creo que se ve la mejora. ¡Ah, mira! Como no sabía que las escaleras se podían usar como asientos, hacía así. Y luego tenemos aquí la casa que tienen mis abuelos en el campo, recreada en Minecraft. Ha cambiado bastante, sí. Y tiene algunos errores, como esto de por aquí fuera, pero ni tan mal. Una anécdota curiosa es que me acuerdo que estaba en una cueva explotando dinamita y pensaba, jova, ya sé todos los bloques de Minecraft, ya no tiene gracia. Entonces me encontró esto, que se llamaba restos ancestrales. Y yo digo, anda, esto tiene que ser como unos petroglifos o Stonehenge o algo así. Entonces pues no se dice esto. Y luego aquí tenemos la casa por la que me hice un canal de YouTube, por la que miro vídeos en YouTube y por la que vivo atontado. No sabía qué construir, entonces le robé el móvil a mi madre y busqué tutorial casa Minecraft y me apareció uno de MRDS4 con este tutorial y pues digo, venga, va, la hago. Aquí no hay mucho que mostrar porque el diseño no es mío, pero lo seguí bastante bien y hay que decir que la casa está chula. Y luego tenemos la discoteca, pero como no sé hacer un suelo que se mueve, ¡uso shulkers! Y luego aquí tenemos un zoo que quería destrozar, pero me dio mucha pereza y entonces pues se ha quedado así. Ah, y luego también tenemos este tutorial, también de Mr. Disaster, en RDS4. Fue mi infancia, es lo que hay. Y luego aquí tenemos esta especie de búnker todo cutre. Bueno, y ahora vamos con la parte oeste. Primero tenemos... ¡Oh! No, esto es un hotel. No. Me avergüenzo de mí mismo, chaval. ¿Qué es esto? Bueno, y las escaleras así. Uy, 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 uy. Pero esto de hotel tiene poco. No hay privacidad ninguna. ¿Esto que es un euro la noche? Ah, hotel para tontos, vale. Lo siento, Pepe, lo siento. Ah, luego tenemos la casita. ¡Por fin no me estoy reventando la cabeza contra el techo! ¡Vamos! Ah, mira, luego tenemos este granero aquí. Ni tan mal. Está chulo, está chulo, está chulo. ¡Ey! Aquí arriba la miel. Yo le habría puesto un dispensador, pero está guay. Luego aquí la línea de tren que recorre toda la ciudad. ¡Eh! ¡La librería! ¡La librería! Bueno, aquí el asiento. Otro asiento que ocupan un mogollón de espacio. ¡Ostras! ¿Y esto que quería hacer un río artificial? ¿Dónde acaba esto? ¡Ah! Se junta aquí en este estanque. Maravilloso. ¡Ey! Aquí tenemos la clínica. Hospital. ¡Aquí tenemos el hospital! Aquí un castillito inspirado en las torres de Minecraft. Está bien, aunque sin decoración. Luego tenemos el ayuntamiento, con despachos vacíos. Y aquí abajo con doble escalera,
tenemos unas un salón de actos. Bien, vale. Y aquí arriba las campanas. ¡Ey! Aquí una cárcel. Esto son condiciones infrahumanas, incluso para el que vigila. Casita de terracota mal decorada, vamos a decir. Y luego aquí tenemos esta super ultra mega requete genial mansión. Me llevó 3 días construirla. A ver, también hay que decir que en tablet es más difícil. Primero podemos observar que no podemos saltar. Tremendo sillonazo que mira a la nada. Ah, hola Pepe, Pepe 2. Con esta alfombra vómito de gato arcoiris. Aquí arriba tenemos una fuente que... ¿Tierra? Y luego aquí en la esquina un horno castigado. Si las escaleras no hacen falta, yo hago así y ya está. Segundo piso vacío. Ah, no, vale, que aquí están todas las cosas de trabajo. Y no había sitio para meter la mesa con el papelito, ¿eh? No había sitio. Y aquí la mesa de flechero que sigue sin funcionar. En el último piso tampoco hay nada. Ah, vale, está el dormitorio. Aquí con mi super ultra mega cama, que es madre mía para tumbarse así. Y en la azotea tenemos un invernadero. Bueno, está bien. Las calabazas que nunca crecieron. Y luego aquí, esta estructura creo... Y luego esta estructura creo que era para el criado de la casa. Está vacío. Ah, no, mira una cama. Y luego tenemos este foso de pandas. Que para ir a comer y resguardarse de las tormentas tienen que pasar por el puente este. Y esquivar todo el bambú. Creo que no pueden pasar. Y ahora vamos a probar nuestra vía de tren. Que podemos ver que no tiene propulsores, con lo cual es todo con W. Allá vamos. A 1000 por hora. Maravilloso. Cuidado gato, que te voy a atropellar, que te voy a atropellar. Oh. Me da que lo voy a poner a velocidad. Hey, aquí al lado tenemos el parque natural, que de especial solo tiene los árboles unos encima de otros. Aquí tenía la necesidad de poner palancas. ¡Ah! ¡Ojito que se viene lo bueno! Peces sobreexplotados laboralmente encima de una vía de tren. Ahí los tenemos. ¡Yahoo! ¡Venga! ¡Ah! Bueno, pues este ha sido el maravilloso recorrido. Para vosotros habrán sido como mucho 15 segundos. Para mí han sido 3 minutos. Y pues eso, aquí tenemos los árboles. Ahora vamos con lo que entre comillas es el barrio nuevo. Primero tenemos una casa del árbol. Está bien. Luego esta casa de ladrillos y arenisca. Está bien, está bien. No sé qué obsesión tenía por las chimeneas, pero bueno. Aquí esta casa super ultra segurísima. ¡Oh, Dios santo! A prueba de balas. Y aquí tenemos este volcán. Parece un... Bueno, ya sabéis, un popo. ¡Ey! Aquí tenemos el supermercado. Quería poner el rodapié, pero no me dejaba en las esquinas. Mira que me tomé la molestia de rellenar los cofres, ¿eh? Vamos a ignorar esta trampilla, ¿ok? Y aquí tenemos... Y aquí tenemos la vez que aprendí a cómo usar el ascensor en Minecraft. Y doble seguridad con una cama, por si acaso. Y aquí con este mega ultra cartel que me recuerda a la entrada de la capital de Java. Y ahora para acabar, vamos a tomar otro tren, ¡vamos! Mira, un puerto. ¿Qué más voy a decir? ¡Vamos allá! ¡Miau! 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 Mira, aquí tenemos un acueducto. Vaca, apártate, vaca, apártate. Voy a tener que recurrir a la violencia.
¡Pero no me enseñes el culo, hombre! Y bueno, chicos, después de 6 minutos hemos llegado a esto, que se llama Pueblo Costero. Sinceramente a mí, con el río, con el desierto y con el faro, me recuerda un poco a Alejandría. Y es un pueblo bastante aleatorio, pero bueno. Tenemos esta casa sin decorar. Tenemos esta otra casa donde viven 4 personitas. A ver, la palabra faro la puse en mayúsculas. Debe de ser algo importante. Con todos los tipos de... con todos los tipos de iluminación, faltaría más. Bueno, no todos, pero casi. Y si venimos por este caminito, tenemos el puerto. El barco lo vamos a ver después. Y esta casa submarina. Está bastante bien, la cascadita. Y aquí abajo tenemos este rincón para leer. Está muy chulo. Esto de verdad que sí me ha sorprendido. Aquí tenemos una sala de trabajo. Aquí la neverita. Y aquí más apartado, la cama. Aquí tenemos un puente a una casa en construcción. Y por último, el barco. Las formas de óvalo no me iban, ¿eh? Creo que no. Ahora mismo no me acuerdo cuál era popa y cuál era proa, así que voy a decir delante, detrás. Aquí detrás, donde está el capitán, tenemos esta mesita y un mogollón de espacio libre. Esto me mata. No lo cambio porque es la evolución de Nico a lo largo de los años, pero me mata. Aquí abajo nada. Supongo que aquí es donde tendría que dormir el capitán, pero no he puesto nada. Aquí al menos le puse el detallito de las cuerdas. Bellísimo, chavales, bellísimo. Tú mira esto. Mira esto. ¿Las camas? ¡Quiero más camas! ¡Vamos! Aquí 4 camas más. Y supongo que si le doy a estos botones sucederá lo... que se activen los cañones, ¿no? Aquí tenemos a la cuenta creadora del mundo. ¿Qué le va a dar a los botones? Vamos en 3, 2, 1. Ah, espérate, que estaba lanzando ítems, no bolas de fuego. Ahora sí, vamos a darle 3, 2, 1, ya. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Volviendo a hace 3 años. Así ya también podéis ver cómo ha evolucionado la construcción de Nico, yo mismo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!